Una niña de 10 años murió por un presunto ataque cardíaco en el aeropuerto internacional de Los Ángeles, California. La pequeña viajaba en un vuelo de la aerolínea Delta con destino a Seattle cuando sufrió la emergencia médica que obligó a la aeronave a regresar a la terminal aérea. Los paramédicos que respondieron a la llamada hicieron todo lo posible para salvar a la pequeña, pero fue en vano. Un médico forense investiga las razones del fallecimiento de esta niña. La Cámara de Representantes llevó a cabo sus últimas votaciones antes de Navidad y eso significa que no pasarán los artículos de impeachment al Senado sino hasta el año...